Rodolfo Flores, director de presidente de Asurco. Rodolfo, los daños a 8 días de este temblor, los daños registrados en los canales afluentes de la Asociación de Usuarios del Río Cuauhtémoc. Sí, estamos ahorita revisando todos los daños que padecieron nuestros canales. Tenemos daño, por ejemplo, en el canal de las Tortugas. Ahí se rompió el canal, no causó daños a las parcelas, pero sí se le está fugando agua y estamos ahorita viendo con la Conagua la reparación. Ahí fueron 3 puntos, la presa derivadora y 2 tramos del canal. También en el canal el túnel, en el canal Agüello, tuvimos derrumbes, pero eso ahí en coordinación con, ahora sí, con las autoridades ejidales y con los usuarios, metimos maquinaria y carro para desasolvar. Ya está solucionado. Ahorita lo grave también, en el Huichila también tuvimos asolve, ya se está trabajando. Ahorita tenemos lo grave en el canal Los Hornos, que beneficia a Lorenzo Vázquez y Valle de Vázquez del municipio de Tlaquiltenango. Ahí sí se derrumbó el cerro en varios puntos y sí estaba completamente tapado el canal. Ahí vamos a ver con la Conagua, está ahorita en pleno recorrido, para ver cómo hacerle, porque esperemos de que sea el puro derrumbe, el puro asolve, pero hay riesgo también de que tenga daños de ruptura. Entonces ahorita, hasta que no terminemos de desasolvar, podemos ahora sí que decir qué es lo que se va a hacer realmente. Y en lo que son las presas derivadoras del agua del río, tuvimos daños en el canal Las Tortugas, en la presa de Las Tortugas se derrumbó el muro y ahorita con la Conagua también ahí va a tener que meter mano porque es una zona federal ahí, pero estamos en coordinación con la Conagua para la reparación. También nos corresponde de lo que es presas, tenemos varios jagüeyes, tenemos la presa del Gigante. Hasta ahorita no, sí hay daños como siempre de pequeñas aberturas en lo que es tierra, pero lo que es cemento ahorita no tenemos todavía declarado daño de fuga de agua. Está trabajando normalmente, nos preocupamos de que durante las lluvias, tenemos a un 60, un 50% la presa, no la mantenemos llena para evitar precisamente alguna desgracia. Y por suerte, ahorita que vino este temblor, pues la teníamos a un 60% nada más y eso sí nos ahorró mucha molestia. Pero también estamos viendo a los presidentes municipales, a los municipios que nos corresponde, que tenemos los usuarios, pues coordinarnos para que algún comisariado que tenga ahora sí que alguna ruptura de canal nos haga el reporte. Y presidentes que tenemos dentro del área de la asociación, por ejemplo, Tepalcingo, ahí se sabe todo el daño que está sufriendo por ahora sí que inundaciones, por derrumbe de casas, y pues le estamos apoyando con máquina y carro para ir solucionando en una parte lo que es por lo menos el escombro. Muy Pero bien. sí, estamos dando el apoyo que nos corresponde y viendo en recorridos y vigilancia los canales que es nuestra asociación para seguir dando un buen servicio. Bien. Por último, Radulfo, me decías que hay reunión el próximo jueves para ver cómo van los avances en la autopista siglo XXI, estos avances que el gobernador ordenó que se pusiera remedio a ellos. ¿Esto es así? Sí, en este jueves se cumple el plazo que se puso ahí en común acuerdo con gobierno del estado, gobierno federal, para revisar hasta dónde están, en qué avance están los proyectos que se hicieron para la reconstrucción de daños. Y estamos a nada más a la espera del día jueves para ver cómo va el avance en todas las reparaciones, porque hay mucha afectación, pero dieron la instrucción de que se trabajara y nada más estamos a la espera del arranque. Y vamos a ver hasta este jueves se cumple el plazo, a ver hasta dónde se cumple o qué es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Es Rodolfo Flores, presidente de Asurco. Para el Universo Noticias informa Luis Pablo Carrillo Manjarres.